Juan Tamariz és un mag amb majúscules que exhibeix el seu millor truc cada cop que es presenta davant del públic o de les càmeres. Fa molt poc va ser a Barcelona presentant un espectacle amb títol mític, Magia Potagia. El mateix Tamariz de sempre, amb el seu humor característic i la seva habilitat amb les cartes. La magia atrae a mucha gente, al niño y al mayor, al inculto y al culto, al sabio, porque hay una cosa de la ilusión, de la maravilla, de la vuelta a la infancia. Entonces, por suerte, siempre hay muchas personas que vienen a vernos y que disfrutamos todos juntos con ellas, ¿no? Borja, perdone, usted es el mago que tenía 6 cartas, que tiró 3 al aire, que dio un golpecillo misterioso y que cuando contó tenía 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas. Un placer grandísimo ver, sobre todo las caras que ponen, ¿verdad? Los niños es increíble, pero los adultos también, a veces no se expresa tanto, pero el adulto a lo mejor hace así, está. ¿Cómo llamas a esta acción? Barajá. ¿Y tú? Él le llama también. Es distinto cada día, es distinto, porque yo llevo un violín, dentro hay muchos juegos para diferentes, ¿no? Para 5 o 6 horas de espectáculo, y como dura 2... pues entonces tengo que limitarme a hacer aquellos que en ese momento tenemos más ganas o la ilusión o las sensaciones con el público. Y Consuelo, ella hace en cambio una parte de manipulación y efectos visuales y con pequeños animalitos, y eso sí lo hace más o menos parecido todos los días, aunque hay días que cambia también, ¿no? Sí, hay días que saca un conejo, otros días un cocodrilo o una coneja, o sea que sale diferente, ¿sabes? I per acabar, Tamariz ens va fer un joc de cartes dedicat a tots vosaltres. Tu no estàs compinjado con nosotros, ¿no? Entonces dime, por favor, una carta que te gustaría. ¿Cuál te gustaría más? Te lo digo porque aquí hay picas, hay corazones, hay de todo. O sea, ¿cuál es la que más te gustaría? Las de corazones. Dime si esta carta es el as de corazones. No. Pues Consuelo tiene unos poderes en su mano. ¿Quieres mostrarle a todos? Fíjate que no lleva nada en la mano. Esta carta es el 6 de qué? De rombos. De rombos, ¿no? Lo ponemos en su mano. Si ella tapa con la otra mano, pero muestra la mano, porque si no van a pensar que... Ah, claro, van a pensar ahí. Y decimos... As de corazón. Y ella misma da la vuelta y la transforma en el as de corazones, que era la carta que todo quería. ¡Ti, ti, ti! Ha salido, ¿no? Ha salido. Ahora decir una cosa. Ella la transforma, pero si se deja pasar unos segundos sin decir nada, volverá a ser el 6 de rombos, que era la carta que ha sido todo el rato, pero que vosotros en casita habéis creído ver. ¡Loco! ¡Que no, que no! ¡Concéntrate, Elena, Ariana, porque te aprietas! ¡Te llevan una mafia! ¡Guau! ¡Y si fallas, te vas! Así que me oculto de vosotros y os hago desaparecer.